Antonio Pérez, de aquí del Mercado del Carmen. Llevo aquí aproximadamente de 35 años a 40 años laborando haciendo piñatas. Mi negocio es, lo trabajo por año, pero ahorita ya lo voy a trabajar todo el año porque han estado bajas las ventas. Yo empiezo a trabajar a partir de a finales de octubre. Empezaba yo por septiembre a finales, pero ya empiezo a trabajar a finales de octubre. Empiezo a hacer piñatas, a moldear y todo eso. Y ya que ya estaba toda la piñata hecha, pues ya empiezo a hacer mis pedidos, mayoreo y menudeo. Al año vino aproximadamente, hoy hicimos una poca. Hoy hicimos aproximadamente cerca de 500, entre tamaño chica y mediana. El mínimo marzo que llegué a hacer fueron de 10,000. Sí, antes compraba, era más bonito porque la gente venía, hacía sus pedidos y todo eso. Pero por causas de al interior de los que estaban antes de puestos, puede decir de mercados y formatividad, había muchos obstáculos, venían mucho y trafilaban por no pagar y todo eso. Pero ya eran muy altos los precios, los cobros. Y venían y se asustaba la gente. Aquí en este mercado, Choro Campo del Carmen, aquí siempre hemos, bueno, yo siempre he hecho las piñatas y ha venido la gente cada año ha venido a comprar. Sí, vendo la fruta, que lo que es el cacahuate, la caña, la naranja, la mandarina, la lima y el tecojote, y el dulce también lo vendo. Usamos lo que es el crepé, el metálico, el china. Para moldear necesitamos el periódico, el induro, ¿no más? Y el lazo. Luego con agua, con harina y resistol. De esas de aproximadamente me dilato como igual 3/4 de hora vestiéndola. El barro es más rápido porque esa nomás se le pone lazo, se encona y se viste. Esas las de barro las estamos dando a 60, 80 pesos, según el tamaño también. La más grandota, la mediana está en 250 y la más grande está en 800. Pero la que más piden es la económica, la que doy a 40, 60 pesos. Cuando llegamos a hacer en un día 100, 120, 150 en un día, pero no así en pocas horas, sino por decir desde las 11 hasta las 7 de la noche. Bueno, yo me voy a trabajarla todo el año para que así la gente vea que, pues, para que no se pierda más que nada la piñata, la de diciembre, ¿sí? Y no compren lo chino.